Amigos, continuamos con más noticias. Congresistas en los Estados Unidos presentaron una versión más amplia de la ley conocida como NICA Act, como se lo veníamos informando, que busca cambios democráticos en Nicaragua. Para hablar de este tema tenemos a Azalia Solís, ella es parte del grupo de los 27 por la democracia en Nicaragua y también integrante de la Unión Ciudadana por la Democracia. Bienvenida, señora Solís. Buenas tardes. Estamos en estos momentos buscando su opinión en lo que tiene que ver con esta última posición de los congresistas que estarían entonces atacando al gobierno de Daniel Ortega en su país con esta ley, la NICA Act. ¿Podría hacer que Estados Unidos bloquee los préstamos de Nicaragua ante organismos multilaterales en los Estados Unidos y ejercer también influencia sobre estos organismos multilaterales? ¿Cómo impactaría esta ley a Nicaragua? Bueno, es evidente que sería muy negativa para Nicaragua si lo miramos desde el punto de vista financiero, pero yo quiero hacer énfasis en que la ley, en esta como la del año 2016, hacía énfasis en el tema de la corrupción. Creo que ese es un punto que y muy importante de resaltar. O sea, yo creo que hay dos elementos vitales en esta ley. Por un lado el origen y por otro lado las consecuencias. El origen está en las políticas negativas que se han hecho en Nicaragua por parte del régimen Ortega, que le ha negado al pueblo de Nicaragua la capacidad de decidir, habiendo tenido la oportunidad en el año de noviembre del 2016 de que se pudiese haber restituido el derecho a elegir. Sin embargo, lo que tuvimos en el 2016 fue una confirmación de fraude y farsa. Entonces, por eso no resulta raro que la ley del año 2017 sea mucho más dura que la que se aprobó el año pasado, la NICA Act del año 2016. Entonces, son elementos importantes de esta ley, decía la consecuencia, y en esas consecuencias hay unas consecuencias de orden financiero porque estaría sometida Nicaragua a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de aprobar o no préstamos en el sistema multilateral. Pero me parece a mí que la parte, digamos, que no se le está poniendo énfasis en el asunto de la corrupción. Desde hace muchos años en Nicaragua se ha detallado cuál es el nivel de corrupción que hay de parte del régimen Ortega, al punto que, bueno, Ortega nunca ha tenido trabajo fijo y sin embargo hoy es uno de los hombres más ricos de la región centroamericana. O sea, estamos hablando de 2.000, 3.000, 3.500, 4.000 millones de dólares que provinieron principalmente de la cooperación petrolera. Pero también, entonces, fíjese, señora Solís, que estábamos viendo implicaciones y condicionantes, señora Solís, ¿me escucha? Es la parte central de esta ley. Señora Solís, también tenemos información de una serie de condicionantes que tiene la ley, ¿no? No solamente este aspecto en materia económica y tampoco el de la corrupción, sino también el de la defensa de algunas garantías para, por ejemplo, grupos políticos, defensores de los derechos humanos, otros aspectos que también están implicados en esta ampliación de la ley que presentaron recientemente al Congreso. Exactamente, o sea, porque a partir de todas las presiones que han habido internacionales al régimen de Ortega, el régimen de Ortega, en lugar de cambiar, o sea, de que haya apertura política y haya apertura democrática, más bien ha sido todo lo contrario. O sea, persecución a medios de comunicación, concentración a medios de comunicación. El día de anteayer cerraron un medio de comunicación que tenía 17 años de existencia. Persecución a personas que están en defensa de los derechos humanos, al colmo del ridículo. Entonces, sí, por supuesto que es otro tema importante, el tema del derecho a que los nicaragüenses podamos optar a los partidos políticos, a construir, organizar los partidos políticos que queramos convenientes. Entonces, son elementos nuevos, o sea, son elementos, por eso decía, elementos de orden político, elementos de orden financiero, elementos de orden económico y ético. Y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos en toda su integralidad. Creo que son aspectos que están ahí en la ley que, bueno, ya como supimos, ha sido introducida por más de 20 congresistas en los Estados Unidos. Señora Solís, ¿y cómo queda entonces el diálogo que también el presidente Daniel Ortega, el gobierno de su país, tenía con la OEA en busca de mejorar la democracia? La OEA se ha pronunciado también. ¿Y qué pasa entonces con este diálogo?
Bueno, hay dos elementos, creo, a resaltar en este asunto. Primero, no hay mención a ese acuerdo de la OEA con el gobierno de Nicaragua en la NICAAD. Y por el otro lado, tampoco hay mención de parte de la OEA de cuál es el origen de su diálogo. O sea, ayer fue lamentable la posición del secretario general, el tuit que mandó el secretario general lamentando la ley. O sea, a mí me parece lamentable la ley por su origen. O sea, el origen está en la falta de democracia en Nicaragua. Pero el secretario general de la OEA omite que Ortega se sentó a dialogar con él por la NICAAD, por desmontar la NICAAD, no porque que haya realmente condiciones democráticas en el país. Y eso completamente está desvinculado de los acuerdos que ha firmado desde octubre del 2016 hasta hoy, y está desvinculado de la opinión que ha vertido él como secretario general de la OEA. ¿En qué se quedan estos acuerdos? Yo creo que a los nicaragüenses nos corresponde aclararle al secretario general de la OEA que lo que ha firmado hasta ahora con Ortega es darle un impasse para precisamente evadir las consecuencias de la NICAAD, pero que no ha firmado ningún acuerdo para que haya democracia en el país, ni que haya ninguna apertura y respeto por los derechos humanos. Señor Solís, ¿qué cree usted de que el secretario general de la OEA se equivoca y nos corresponde a nosotros demandarle que aplique verdaderamente los tratados de derechos humanos que están en sus manos y que active los instrumentos que se deben activar, que están relacionados con la Carta Democrática y también con la Convención contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción? Es decir, y que se dé cuenta que Ortega únicamente lo está usando de escalera para evadir las responsabilidades y para evadir lo que él hace en el país de negar el derecho a decidir a los nicaragüenses. ¿Y cómo afectará la NICAAC, señora Solís? ¿Cómo afectará al propio ciudadano común, a los nicaragüenses en general? Bueno, yo creo que en las afectaciones podríamos estar hablando de distintos tipos. Si la afectación, si la NICAAD se empieza a aplicar ahorita, estaríamos hablando de 2 años por lo menos de que Nicaragua, de aquí a 2 años tendría que sufrir las consecuencias de los préstamos, porque en este momento hay una serie de préstamos que ya están aprobados y que seguramente posiblemente no sean afectados. A continuación, cuando vuelvan a hacer solicitud de préstamo, seguramente habría mucha afectación. Es decir, creo que hay que tomar en cuenta que ahí hay un elemento relacionado con la ayuda humanitaria que pues se considera que no estaría afectada. También yo creo que es importante tomar en consideración que el régimen de Ortega, producto de todo el fraude, ha sufrido una serie de restricciones con la cooperación europea, con la cooperación de otras partes de otros organismos internacionales, y que esta afectación lo que ha afectado principalmente ha sido la capacidad que él tenga de mal utilizar los recursos que ha tenido en sus manos. Entonces, posiblemente el pueblo de Nicaragua va a ser afectado, pero ya ha sido afectado. O sea, es importante recordar que el pueblo de Nicaragua no ha sido beneficiado con los 4.000 millones de dólares que llegaron de la cooperación venezolana, ni ha sido afectado positivamente con los préstamos que en estos 10 años Ortega ha tenido acceso. Es decir, tanto los préstamos como la ayuda que se ha recibido ha sido para crear una oligarquía y para crear un grupo económico fuerte alrededor de la familia Ortega. Es decir, el pueblo de Nicaragua seguiría siendo tan afectado como ha sido en estos últimos 10 años. Bueno, muchas gracias, señora Solís. Nosotros tuvimos acceso, quiero resaltar esto. Nosotros tuvimos acceso a cooperación europea y tuvimos acceso a la cooperación venezolana que hubiese permitido al pueblo de Nicaragua cambiar el régimen productivo. Nosotros seguimos produciendo como hace 150 años. Es decir, sin embargo, no ocurrió así. Los miles de millones de dólares que entraron a este país sirvieron para convertir a Ortega en millonario, pero no sacar a los pobres de Nicaragua de la pobreza. Muchas gracias, señora Solís. Gracias por su participación y por aceptar estos minutos acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica de CB24. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, era Azalia Solís, ella es parte del grupo de los 27 por la democracia de Nicaragua y también integrante de la Unión Ciudadana por la Democracia. Conversábamos con ella sobre la aprobación reciente o la introducción en el Congreso de los Estados Unidos de la ley NICA. Hace minutos también se confirmó que por unanimidad la Asamblea Nacional en Nicaragua emitió una declaratoria en total rechazo a esta ley NICA. Amigos, vamos con esta información a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.